Arrancó ya la novena Feria Internacional del Libro de la UNACH 2022. Tuxtla Gutiérrez es un ejemplo de orden financiero y transparencia, dice Carlos Morales Vázquez. Morena en Chiapas está fortalecido, dice su presidente Carlos Molina. Rutilio Escandón Cadenas arrancó el programa de vivienda digna en municipios indígenas en beneficio de 672 familias. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este martes, ya martes 4 de octubre de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Buenos días a todos. Un placer saludarlos igualmente en esta mañana, mañana de martes. Saludos a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión Antiopisca, a mis paisanos de Cintalapa y Jiquipilas, y también a usted que nos hace el favor de acompañarnos. Vamos a la información, porque la Secretaría de Salud Estatal informa que Chiapa reportó 12 contagios de COVID-19 en las últimas horas en 5 municipios del estado, en personas de 5 años de edad en adelante. La positividad del virus se registró de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez, 8 casos nuevos, y Coapilla, Juárez, Pichucalco y San Cristóbal de las Casas, un contagio cada uno. Se trata de 7 personas del sexo femenino y 5 del sexo masculino, entre ellas 2 menores de 5 a 14 años y el resto de 25 años en adelante. Y el total de pacientes, solamente uno tiene antecedentes de obesidad y los demás no presentan factores de riesgo. Y bueno, vamos a más información, porque mire, los tablajeros están prácticamente luchando para mantener el precio de la carne, que parece otra vez se va por las nubes. La inestabilidad de los precios de los productos cárnicos ha puesto en aprietos a los tablajeros locales, quien dan a conocer que existe la posibilidad de que se dé un nuevo incremento al cierre del año. Pese a ello, aseguran que luchan por mantener estos costos para no dañar más la economía familiar y no permitir más la caída de las ventas, que en este año han bajado hasta un 50%. Juan Morales Sánchez, representante de los tablajeros de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que en este último trimestre del año existe una mayor posibilidad de que el precio ya no se mueva. Recordó que luego de 4 años sin que se elevara el precio, este 2022 hubo un incremento generalizado de 20 pesos por kilogramo aproximadamente al producto. Nosotros tenemos, dijo, la esperanza de que ya no suba más el costo, pero también no debemos descartar el panorama que estamos pasando de que todos los comestibles están elevando su costo. Dentro de los factores que afectan más al sector están el alza en los combustibles, la escasez del producto y la competencia desleal de los supermercados, donde los precios son exorbitantes. El tablajero precisó que el costo promedio que se maneja por los cortes de carne en el mercado son de 180 pesos, la carne en 170 pesos, y existe también de 140 y 150 pesos, la costilla en 100 y 120 pesos. La ventaja de comprar en los mercados tradicionales es que las amas de casa pueden regatear el precio a mayoreo dependiendo de la cantidad que compren. Existe también un descuento. A pesar del incremento en los costos del producto, los mercados mantienen precios más bajos y la carne es de muy buena calidad con el sello TIF. En este panorama dijo que, para citar un ejemplo, en los supermercados los cortes rebasan los 300 pesos, la pulpa, cuyo costo en el mercado es de 170, en un supermercado está en 240 pesos. Actualmente los vendedores de esta carne enfrentan las bajas ventas y por ello un incremento más sería otro duro golpe a este sector. Es por ello que invitan a la población a comprar en los mercados tradicionales, lo que fomenta la economía local y que los precios se sigan manteniendo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Este y otros precios de los productos tienen que ver también porque el flujo de efectivos no se ha normalizado en Chiapas.
Pese a que algunos sectores económicos han mostrado repuntes importantes, empresarios y especialistas dan a conocer que una recuperación como tal podría comenzarse a notar en 2024. Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas, expuso que el panorama planteado por los sectores económicos en septiembre de 2022 es que hasta el momento se sienten los estragos de la pandemia. El representante del sector comentó enfático que pues no ha vuelto a la normalidad de flujo de efectivo, esa es una realidad perceptible. Dijo que los empresarios han tenido que deshacerse de algunos bienes materiales para seguir con los negocios abiertos, por lo tanto la obtención de créditos ha sido lenta por los indicadores económicos que no son demasiado alentadores. Pese a todo ello, dijo, también se habla de que está habiendo ventas más estables en comparación al momento de que estaba más álgida la pandemia. A más de 2 años de este suceso, los efectos en la economía están presentes, a lo que se suma también otros fenómenos sociales que no permiten hablar de un crecimiento sostenido. La pandemia, dijo, sin duda continúa causando grandes estragos, aunque hasta el momento no existe un reporte general de las pérdidas económicas exactas. Tampoco, agregó, podemos hablar de que hay una recuperación, se han recuperado algunas cifras, pero no hay una recuperación de la economía como tal, insistió. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Mire, entregaron nombramientos al Cabildo Infantil, aquí la información. Menores integrantes del Cabildo Infantil 2022 segunda edición recibieron la constancia que los acredita para sus funciones el día 13 de octubre. De manos de autoridades municipales, de educación y electorales, los estudiantes de la Escuela Primaria Rosario Castellanos Figueroa fueron elegidos tras un proceso electoral completo en el que los votantes contaron con credenciales para votar, se imprimieron listas nominales, boletas y se vivió una jornada electoral completa con integrantes de mesas directivas de casilla. La regidora Bárbara Altúzar comentó que este proceso de elección que se llevó en varias etapas es con el objetivo de generar participación ciudadana y fomentar valores. En tanto que la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Teresa de Jesús Alfonso Medina, comentó que este proceso de elecciones escolares ha sido satisfactorio porque se ha dejado constancia de la disciplina y el entusiasmo de las niñas y niños de la escuela, a quienes agradeció su participación del mismo modo que lo hizo con los maestros. Dijo que en el IEPC están contentos y contentas de poder sumarse a estas actividades de educación cívica en todo el estado, al mismo tiempo que agradeció el acompañamiento de la regidora y a quienes integran el ayuntamiento porque la intención es sumar a la construcción de ciudadanía. El director de la Escuela de Educación Primaria, Roger Urbina Maldonado, agradeció el apoyo de las autoridades del ayuntamiento y el IEPC. Expuso que el evento del Cabildo Infantil se llevó a cabo con una serie de actividades y reconoció que es importante para los niños y niñas conocer los valores como la democracia, además del conocimiento del funcionamiento de un cabildo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Mire, el presidente de la República y un grupo del sector privado nacional firmaron un convenio ayer, el segundo ya, para estabilizar los precios de la canasta básica, pero parece que en Chiapas no les hacen caso, porque otra vez la canasta básica está por arriba de los 1,000 pesos. Los datos proporcionados por la Procuraduría Federal del Consumidor informó que el precio de la canasta básica, que se compone de 24 productos, otra vez superó la barrera de los 1,000 pesos en un centro comercial para el caso de Chiapas. Durante la conferencia de prensa a la mañanera, se dio a conocer que en la parte sur de México, particularmente en Tuxtla Gutiérrez, estos artículos se consiguieron en 1,012 pesos. Se trata de un espacio comercial que se ubicó en la colonia La Salle. El tema de la canasta básica está compuesta del consumo mínimo requerido en cuestión de calorías para llevar a cabo las actividades y los productos que son indispensables para tener una nutrición balanceada. En la página de la Profeco se informó que se determinaron las cantidades de consumo para una familia de 4 personas en un hogar y la canasta básica está definida para que pueda alcanzar para una semana. Algunos de los artículos que incluyen la canasta básica son la botella de aceite vegetal, 1 kilogramo de arroz en grano, además de 2 latas de atún de 140 gramos. Los siguientes productos en 1 kilogramo, hablando del azúcar, la carne de res, la cebolla blanca, el chile jalapeño
y también la carne de cerdo. Otros insumos que incluye la Profeco en la parte de la canasta básica se asocian con 18 piezas de huevo, un jabón de tocador, 5 litros de leche de vaca, 1 kilogramo de jitomate y en la misma cantidad aparecen el limón, la manzana y también el plátano. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, se habló por parte de conocedores del tema de medio ambiente las desventajas que tiene este asunto de la palma africana. Cada tonelada de aceite de palma genera 33 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, 10 veces más que el petróleo. En Chiapas ha representado un jaque a la flora nativa y daños al suelo y ríos por uso de fertilizantes, explicó el investigador Héctor Benavé Fletes Ocón de la Universidad Autónoma de Chiapas en el conversatorio Impactos Socioambientales del Cultivo de la Palma de Aceite, Análisis, Retos y Alternativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El especialista expuso que si bien su implementación presentó una opción permanente de ingresos durante todo el año a los actores que manifiestan gracias a que su fruto se cosecha cada 15 días para la producción de biocombustible, explicó que ese cultivo está inmerso en un modelo político y económico contradictorio al sistema agroalimentario, pues reduce las oportunidades para los pequeños productores y acentúa las precarias condiciones de producción y sobrevivencia. Detalló que en el 2019, último año que reporta el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, este cultivo pasó de 16.000 hectáreas en 2003 a 45.000 en los distritos de Palenque, Tapachula, Tonalá y la Selva Lacandona, afectando incluso polígonos de áreas naturales protegidas, como en territorios de la selva, donde pasó de 1.600 hectáreas a 7.000 hectáreas en 2019. En este avance explicó que los territorios han presentado pugnas entre las comunidades e industrias debido a la reducción en la disponibilidad de los alimentos, pues la instalación de la palma ha generado se dejen de sembrar básicos y hortalizas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Dicen los transportistas que en Chiapas el cobro de piso impacta en la parte social y de la seguridad. Después de la suspensión del servicio que se dio este lunes por parte de trabajadores del volante en varios tramos carreteros, Mario Bustamante Grajales, secretario general del Sindicato de la Industria del Transporte en Chiapas Alianza, dijo que el cobro de piso o casos de extorsiones sobre algunas zonas de la entidad no es un problema que afecte solamente a un gremio. En realidad genera un impacto a nivel social y por eso deben intervenir las autoridades. Desde hace meses recordó que algunos sectores se vieron afectados con llamadas telefónicas de algunos sujetos que exigían depósitos. Este hecho fue denunciado de manera formal ante las instituciones, sin embargo algunos conductores de las unidades fueron asesinados. Sobre la manifestación reciente trascendió que los transportistas fueron invitados a dialogar este martes para que expongan parte de la problemática que está ocurriendo y que pone en peligro la vida de los trabajadores y de los concesionarios. Bustamante Grajales comentó que por momentos se calmó el tema del cobro de piso y ahora se está reactivando, por lo que se busca que pueda resolverse la problemática de fondo a través de las instituciones. Las extorsiones o cobros de piso, remarcó el líder del sector, generan inseguridad al momento de prestar un servicio, pues se desconoce quiénes son las personas que suben a las unidades. No obstante, una vez que ocurre la amenaza, el otro problema es que las personas que se dedican a estas actividades ilícitas dan algunos datos de familiares y eso provoca un estado de alarma. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cambiamos de información y vamos a esto que tiene que ver con la novena Feria del Libro UNACH que arrancó este lunes. Se inauguró la novena Feria Internacional del Libro en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, considerado uno de los eventos más importantes del sur y sureste de México. Colección de libros antiguos, obras plásticas y más de 200 eventos se llevarán a cabo del 3 al 8 de octubre en la Universidad Autónoma. Es una fiesta de la inteligencia y es una buena oportunidad de aprovechar para promover la difusión y promoción de la cultura a través del instrumento más importante que hay, destacó el coordinador de la feria, José Luis Ruiz Abreu. El también director de la librería, José Emilio Pacheco, del Fondo de Cultura Económico, detalló que esta feria contará con 80 editoriales locales, nacionales e internacionales. Este año, dijo, tendrá como invitada especial
a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la presencia de la Universidad de Puerto Rico, además de solventar el reto constante de acercar a los niños a este hábito, por lo cual se desarrollan talleres recreativos y didácticos en los pabellones infantiles, que ayudarán al fomento de la lectura, uno de los actos más importantes para su desarrollo. Tamborileros de la Universidad de Tabasco para chicos y chiapanecas engalanaron el acto inaugural, que consistió en un recorrido por parte de las autoridades en las múltiples exposiciones. Una es la colección de libros antiguos de la UJAT, que está integrada por 18 ejemplares, 12 de ellos impresos en 1657 y 1794, 4 en el siglo XIX y 2 en la primera mitad del siglo XX. Destaca un ejemplar de los hechos del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes de Saavedra, impreso en Sevilla en 1732, edición particularmente atractiva por su antigüedad, rareza y parte del arribo a la Nueva España. También sobresale una primera edición de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1827, una de las bases legales de la instauración republicana de nuestro país. La invitación es para toda la comunidad unachense y público en general. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. En más información, promueven el mejoramiento del transporte en el estado. Educación del sector y modernización son parte de los objetivos que persigue la conformación del Consejo Regional de Transportistas Federales, Asociación Civil, dio a conocer Octavio Gutiérrez Ruiz, quien es el presidente del organismo. Expuso que el interés principal deriva de la unidad de diferentes grupos de transportistas del estado, en donde se determinó la conformación del Consejo a fin de hacer cambios y mejoras en el sector del transporte. Comentó que como primer punto está el tema de la educación para que la operación del sector transporte se realice de manera correcta. Por lo que dijo, se han sostenido reuniones para capacitar a los operadores del transporte público en el estado. Gutiérrez Ruiz sostuvo que las inversiones en el sector de transporte no se pueden seguir haciendo de manera personal, sino a través de las empresas, que esto permita poner en orden a las mismas y con esto tener condiciones para un buen desarrollo del transporte, así como unidades que permitan atender de la mejor manera posible a los usuarios. Con relación al tema de la modernización, expresó que la realidad es que el transporte deja mucho que desear, por lo que se tiene que trabajar en proyectos de modernización en donde se utilice tecnología y vehículos acorde a las necesidades de cada región. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y bueno, vamos ahora a más información, esto que tiene que ver con un proyecto de estas estufas ecológicas. Exitoso fue el resultado del proyecto de desarrollo de estufas solares parabólicas con tubos al vacío para su implementación en zonas ecoturísticas del estado de Chiapas, el cual presentó temperaturas constantes y suficientes para su desarrollo. Se dará paso a su presentación en un Congreso Nacional Tecnológico en Campeche. Se trata de una investigación financiada parcialmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y dirigida por Eber Vilchis Bravo, profesor del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en colaboración con Guadalupe López Morales, quien realiza su estancia postdoctoral. Esto se llevó a cabo por estudiantes de la UNICACH del séptimo semestre de Ingeniería de Energías Renovables. Son Isis Castellanos, Alejandra Escobar, Pedro Larrinaga, Braulio Toledo y Jonathan Ruiz, quienes evaluaron exitosamente el prototipo de estufa solar parabólica mediante la cocción de pollo, salchicha, res y morrón en condiciones de radiación en climas nublados. La prueba, que se realizó en el Parque Recreativo Joyomayo y alcanzó una temperatura de 90 grados suficiente para la cocción de los alimentos en menos de 40 minutos. Los estudiantes afirmaron que en condiciones de cielo despejado la temperatura máxima de esta estufa alcanzaría los 230 grados. Estos resultados serán expuestos en el tercer Congreso Nacional de Secado, Cocción y Refrigeración Solar de Alimentos, que se realizará el próximo mes de noviembre en Campeche. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Maestros denuncian acoso laboral. Un grupo de maestros inconformes con la situación que viven en la zona escolar 027 exponen que sus derechos están siendo violentados por parte de la supervisora de nombre Sonia Arminda. Sostuvieron que de manera inicial trataron de mediar por la vía del diálogo con la propia supervisora, pero al mostrarse renuente,
prefirieron comunicar la situación a la Secretaría de Educación. Sin embargo, al no obtener respuesta, optaron por cerrar las oficinas de la supervisión. Los profesores del municipio de La Concordia, Chiapas, sector 9, expresaron que entregaron un documento a Sonia Arminda N., en donde mostraron su sentir, pero en respuesta solo obtuvieron que la mujer se comportara de forma burlona y despectiva en contra de ellos. Expresaron que uno de los casos está vinculado al director de la primaria de la comunidad El Paraíso, a quien se le dieron indicaciones de aplicar descuentos económicos al personal de la institución por ausencia durante la etapa más crítica de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, la plantilla laboral sí se estuvo presentando, pero de manera escalonada durante los días, pues es la forma en la que se estaba trabajando durante la contingencia. Al no cumplir con la indicación del descuento, que no tenía justificación, se tomaron represalias en su contra. Otro de los casos que mantiene en conflicto a la zona escolar es la aplicación de sanciones a una profesora, quien al no estar de acuerdo con el actuar de la supervisora, ha sido víctima de medidas para afectarla. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y bueno, ahora vamos a más información a lo que compete a la capital chiapaneca. Dice el presidente que Tuxtla Gutiérrez es una ciudad de ejemplo financiero. Mire, le platico esta información y es que como resultado del trabajo responsable y ordenado que se realiza en Tuxtla Gutiérrez, el alcalde Carlos Morales Vázquez destacó que Tuxtla tiene el primer lugar en entes públicos en el índice de gobierno abierto y transparente de acuerdo al Centro de Investigación y Docencia Económica. En ese sentido, detalló que el Centro de Investigación y Docencia Económica, en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, dio a conocer los resultados de la evaluación de métrica de gobierno abierto, en la que se evaluó el desempeño de Tuxtla Gutiérrez dentro de las 43 entidades públicas del Estado como sujetos obligados de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde la capital tiene el primer lugar. Carlos Morales dijo que en su administración se está renovando el quehacer gubernamental, convocando a construir nuevas políticas que atiendan los rezagos más urgentes que aún tiene el municipio, donde mediante la unidad, el trabajo común y la eficiencia financiera permitan la reconstrucción de la ciudad. Morena en Chiapas está fortalecido, dice su dirigente estatal, Carlos Molina. El domingo, cientos de mujeres y hombres formados en el Movimiento Regeneración Nacional Morena reafirmaron su compromiso con el proyecto de nación a favor de la continuidad, siempre en beneficio de quienes menos tienen. Encabezados por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco, militantes, consejeros y simpatizantes se comprometieron a fortalecer en el marco del 11 aniversario su trabajo con la ciudadanía, caminando hombro con hombro e informando de forma íntegra sobre los logros que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado. Frente a miles de morenistas, Molina Velasco destacó que los jóvenes son el presente de esta nueva etapa, donde el cambio de estafeta da la oportunidad a este importante sector de participar de forma activa, mejorar el país, hacer la voz de los que menos tienen. Asimismo, el presidente más joven de Morena a nivel nacional afirmó que seguirá caminando a la par con quien quiera seguir construyendo una forma de gobierno diferente, democrático, donde todas y todos cuentan. Somos un movimiento que vino del pueblo y de la mano de hombres y mujeres comprometidos con nuestro México, protagonista del cambio verdadero, porque en Morena sabemos que el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los que menos tienen, dijo Carlos Molina Velasco. El gobernador encabezó el inicio prácticamente del programa de vivienda digna, esto para beneficiar a las familias. Le platico esta información y es que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque del programa Vivienda Digna en municipios indígenas en beneficio de 672 familias de Chanal, Larraínzar, Santiago El Pinal, El Pinar, Rayón, Mazapa de Madero, y ahí destacó que ahora más que nunca los gobiernos federal, estatal y municipal suman recursos y hacen causa común para garantizar el derecho de acceso a una vivienda, sobre todo a los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. Subrayó que gracias al trabajo honesto, comprometido, transparente y leal al pueblo, se han generado economías y ahorros institucionales que se destinan para consolidar este tipo de proyectos, y precisó que la misión es seguir invirtiendo con el objetivo de alcanzar un total de 1,000 acciones en materia de vivienda y lograr una mayor cobertura en municipios indígenas considerados
de alta marginación. Tras reconocer el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que otorga a las comunidades indígenas mediante políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, educación, vivienda, internet, entre otros, el mandatario enfatizó que los pueblos originarios tienen a un gobierno que los reconoce y camina a su lado. Martes 4 de octubre del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Ya le decía a mi compañero, el gobernador arranca el programa de vivienda digna para comunidades indígenas. El presidente de la República y empresario firman acuerdo contra la carestía. Solicitan al presidente López Obrador reabrir la investigación por el caso Están en el Soconusco. Es un honor representar al Ejecutivo en los informes, dice el secretario de Obras Públicas Ángel Torres. Vitorean a Adán en aniversario 11 de Morena. 80 editoriales participan en la Feria del Libro de la UNACH. Eliminar horario de verano es benéfico, dice el doctor Pepe Cruz, secretario de Salud. En la contraportada en Tapachula, se desangra camino al hospital, fue acuchillado. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Núñez, mis compañeros, el Enrique Estobar, Uber Ochoa Ramírez, el maestro Catón, Rafael Ore de Mola, Julio Hernández López e Irene Levy. Portada y contraportada del Cuarto Poder de martes 4 de octubre del 2022. Decíamos hace un momento acá con mi compañero en materia deportiva que sábado y domingo se va a jugar el repechaje a un solo partido. Matar o morir, como se dice. Tienen locales. La ventaja prácticamente los locales, ¿no? Sí, 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 a por ver supuesto. Le va. Y hoy la pues la Eurocopa de Naciones van a jugar el Napoli de Italia contra el Ajax de Holanda. En el Ajax ganan dos mexicanos. Oye, Carlos, ¿en el repechaje Chucky, es el que gane? ¿O un empate gane, le sirve al local? No, el que gane pasa, van a empate, se van a penales. Oh, okay. ¿Sí? Si hay empate, hay penales. Así que, bueno, sería bueno que haya sí, penales, ¿no? ¿No? Le pone un poquito más de emoción. Sí, que sí, les sí. Cueste un poquito porque van a entrar de panzazo. Sí, ¿verdad? Pues sí. A las a la liguilla. Vamos a más de la información deportiva. Los pelotaris Fabio Sánchez Escobar y Héctor Reyes Allende se alzaron triunfadores del segundo torneo Que Vive el Frontenis, efectuado bajo la organización del Club Orcas de Chiapas en los frontones del Parque Recreativo Cañahueca de esta capital. El campeonato, originalmente planeado para la categoría de la tercera fuerza, es decir, de nivel intermedio, celebró su ronda de partidos en un solo día, con la asistencia de 10 binomios que dieron todo en el terreno de juego para llevarse el título del certamen. Sánchez Escobar y Reyes Allende fueron los campeones de esta edición, mientras que el subcampeonato quedó en poder de Mario de Jesús Maldonado Romero y Benjamín Castilla Flores. El podio de vencedores fue completado por la dupla mixta conformada por Juan Gerardo Mandujano y Nadia Vargas Romero. En torno al campeonato, Mario Maldonado Solís, en su calidad de organizador, destacó que se cumplió con las expectativas deseadas, pues se logró promover el deporte del frontenis y elevar el nivel técnico de los jugadores en un ambiente de cordialidad, amistad y compañerismo. Para TV Deportes Cuarto Poder, Jesús Ortega. Lechuzas de la Universidad Pedro Bordado Chávez sufrió su primer traspié del torneo Apertura 22 de la Liga TDP tras caer como visitante 1-2 frente a Nutrias de Atlético Ixtepec en duelo válido por la jornada 5 del grupo 2 efectuado en el Estadio Municipal Juchiteco de Tierra Oaxaqueñas. La oncena universitaria llegó al compromiso en calidad de favorito al medirse a uno de los últimos lugares del sector, pero el encuentro comenzó cuesta arriba al verse abajo en el marcador al minuto 37 con la anotación de Anselmo Cubas Polito. Los chiapanecos fueron al frente y consiguieron el gol del empate en los botines de Luis Silias al minuto 46. Y cuando parecía que el partido se encaminaba a un empate, Nutrias anotó el gol de la victoria a través de Fernando Hernández al minuto 84. Lechuzas tendrá ahora que pasar rápido el trago amargo de la derrota, pues este viernes disputará el derbi tuxtleco frente al Centro de Formación Chiapas Fútbol. Para TV Deportes Cuarto Poder, Jesús Ortega. El mapa de Chiapas aparece ya en tres colores, azul, verde y blanco. La parte en azul indica lluvia fuerte de 0.150 milímetros y se va a registrar en la mayor parte del territorio chiapaneco, mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en las regiones Sierra Mariscal y la región del Soconusco. La parte en blanco indica vientos del noreste y se va a registrar en la región Vallesoque Metropolitana y de Los Llanos.
Una masa de aire relativamente fría interaccionará con el aporte de humedad de una zona de baja presión en el sur de las costas de Guerrero, al igual que con canales de baja presión y el suroeste del Golfo de México y sureste mexicano, lo que ocasionará nublados y potencial para lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tome sus precauciones por las lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. En punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barriento en la edición, nuestros compañeros Alejandro Orozco, Gustavo del Carmen, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Que tenga buen martes, buenos días.